Novena al Padre Pío de Pietrelcina. Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Acto de contrición. Señor mío Jesucristo, Dios y hombre verdadero, Creador, Padre, Redentor mío, por ser vos quien sois bondad infinita y porque os amo sobre todas las cosas, a mí me pesa de todo corazón de haberos ofendido. También me pesa porque podéis castigarme con las penas del infierno. Ayudado de vuestra divina gracia, propongo firmemente nunca más pecar, confesarme y cumplir la penitencia que me fuere impuesta. Amén. Súplica al Padre Pío del Papa Juan Pablo II. Humilde y amado Padre Pío, enséñanos también a nosotros, te pedimos, la humildad del corazón para formar parte de los pequeños del Evangelio, a quienes el Padre les ha prometido revelar los misterios de su reino. Ayúdanos a rezar sin cansarnos nunca, seguros de que Dios conoce lo que necesitamos antes de que se lo pidamos. Danos una mirada de fe capaz de reconocer con prontitud en los pobres y en los que sufren el rostro mismo de Jesús. Apóyanos en la hora del combate y de la prueba, y si caemos, haz que experimentemos la alegría del sacramento del perdón. Transmítenos tu tierna devoción a María, Madre de Jesús y nuestra. Acompáñanos en la peregrinación terrena hacia la patria bienaventurada, donde esperamos llegar también nosotros para contemplar para siempre la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Día cuarto. Virtud de la fortaleza. Enseña la Iglesia con respecto a la virtud de la fortaleza. La fortaleza asegura la firmeza en las dificultades y la constancia en la búsqueda del bien, llegando incluso a la capacidad de aceptar el eventual sacrificio de la propia vida por una causa justa. Referente a la fortaleza, decía el Padre Pío, ¿no nos dice el Espíritu Santo que cuando el alma se acerca a Dios, debe prepararse para la prueba? Ánimo, pues, valor, lucha con fortaleza y tendrás el premio reservado a las almas fuertes. En las tentaciones, lucha con valentía junto con las almas fuertes y combate junto al Jefe Supremo. En las caídas, no permanezcas postrada ni en el espíritu ni en el cuerpo. Humíllate mucho, pero sin perder el ánimo. Abájate, pero sin degradarte. Lava tus imperfecciones y tus caídas con lágrimas sinceras de arrepentimiento, sin que falte la confianza en su divina bondad, que será siempre mucho mayor que tu ingratitud. Propón tu enmienda sin presumir de ti misma, ya que tu fortaleza la debes tener solo en Dios. Confiesa por fin, con toda sinceridad, que si Dios no fuese tu coraza y tu escudo, habrías sido incautamente herida por toda clase de pecados. Pídase la gracia que se desea alcanzar por intercesión del glorioso Padre Pío. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh Dios, que a San Pío de Pietrelcina, sacerdote capuchino, le has concedido el insigne privilegio de participar de modo admirable de la pasión de tu Hijo. Concédenos por su intercesión la gracia que ardientemente deseamos y otórganos sobre todo que nos conformemos a la muerte de Jesús,
para alcanzar después la gloria de la resurrección. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. San Pío de Pietrelcina, ruega por nosotros. San Pío de Pietrelcina, ruega por nosotros. San Pío de Pietrelcina, ruega por nosotros.